Bueno, chavales, ¿cómo va la reclusión? ¡Buah! Menudo descansito de una semana, ¿eh? Esto ya es rollo jubileo de la deuda, no lo sé, pero aquí la peña se lo está empezando ya a tomar en serio. Ya después de una semana, ayer fuimos a comprar para comprarle a mis abuelos lo que les faltaba y el panorama era filas kilométricas para entrar al Consum y en otros establecimientos más pequeños no había ni aglomeraciones ni colas kilométricas, en fin, que en unos sitios comprabas más rápido que nunca y en otros te podías echar ahí la mañana en la cola de la calle, ¿sabes? Comiendo polvo. Madre mía, menudo panorama. Y nada, os iba a enseñar así un poco por encima el kit de compra de supervivencia y luego veremos unas cuantas cosas más para estos tiempos apocalípticos. Ah, el kit de supervivencia no es más que una riñonera de estas que tengo anti-RFID para que no te escaneen los documentos o lo que sea, supuestamente. Y no es más que compartimento de guerra bacteriológica, guantes de látex de estos de un solo uso y mascarilla. Fin de la película. Como ya te vistes en modo mono, ¿sabes? Con capucha, etc. Si hace falta y te entra la paranoia. No sé a dónde irás tú a comprar, pero claro. En las ciudades el tema es otro, seguro. Porque ya te digo. Estando en la ciudad va a ser, vamos, una gozada como se descontrole. Va a ser un despipote de la hostia. Pero confiemos en el buen juicio de la gente. Y en Dios, sobre todo confiemos en Dios porque si no, estamos en manos de Dios, ¿no? Ya está el tema en plan de escondos. Y bueno, básicamente el vídeo que quería hacer es a raíz de una noticia de dos colgados que se fueron al monte a pasar la cuarentena esta pandémica. Y claro, que han tardado en ir a rescatar los de la Guardia Civil, nada. No hay menos, ¿sabes? Ahí entre nieve y tal, estaban los retrasados. En fin, pues eso. Que sí, que está muy bien prepararse para el apocalipsis y tal, pero una cosa es prepararse para el apocalipsis y otra cosa es hacer el imbécil. Porque ya te digo, para lo único que vale una mochila de escape es para momentos clave. No para tener que estar un mes o dos aquí encerrado en tu casa, que es donde estás con las cosas bien, la infraestructura y tal. El puesto de avanzada de mando y mejor ahí pasar una cuarentena, sabes que en medio del monte que te vas a comer dos mierdas. Pero luego haré un vídeo especial para una mochila de escape y evasión, para cuando sí que toque usar esa mochila. Pero eso es para momentos muy puntuales, clave en la historia, que hay que saber ver las señales, pero bueno, por eso lo dejaremos para un vídeo después. Y nada, pues eso, comentar la cuarentinización esta del NOM, pues de puta madre les está saliendo el CMX, vamos. Se lo están pasando bomba y el Big Data se va a quemar. Yo creo que como sigan así chupando datos de toda la peña, se les va a petar un día el ordenador y van a quedarse ahí, hostia. Ahora qué fe. Pero bueno, pasaremos estos tiempos turbulentos como los tengamos que pasar. Pero vamos, es flipante el panorama, ¿no? O sea, lo han montado todo de rechupete para que pase lo que está pasando, ¿sabes? Desde las 2 semanas de antes del estado de alerta, del cual llevamos ya 1 semana. Las 2 semanas de antes, eso era jauja, ¿no? Jauja, y además que se veía el percal. Sabían que estaban dejando que se infectara a la gente por amor al arte, ya sea porque esparcen focos por ahí o porque viene una pandemia, me da igual, pero están dejando a la peña que se. Vamos, que se llene mierda hasta las cejas. Y básicamente eso les ha venido de puta madre. A unos más que otros. En esos hay que centrarse, en los que les ha salido más de puta madre y todo medido casualmente al milímetro. En esos hay que prestar atención. Y ya te digo, al gobierno de rechupete para endurecer las medidas a fuego, ¿sabes? Poner leyes de vacunación obligatoria, lo que haga falta, ¿sabes? Está todo pagado. Hostia puta, ¿no? Madre mía, esto tiene cárcel, para algunos, nena, me cago en la puta.
Bueno, chavales, a ver si os hago unos vídeos de mochilas. He mejorado la mochila de acampada. Tengo una mochila de 40 litros para meter todo dentro de la mochila y no ir con colgajos por ahí, o por lo menos evitarlo lo máximo posible. Ya os haré un vídeo con la mochila de emergencia V2, pero luego os enseñaré la mochila de asalto, ¿sabes? Para evadir las campañas de vacunación del NOM, pues para eso. Pero eso en otro vídeo. Y de momento lo dejaremos aquí. No sé si me dejaba algo, seguro que me dejaba algo, un huevo de algo. Pero bueno, en Twitter os he ido poniendo todo lo que me ha parecido más interesante de estos últimos, de esta semana de estado de alerta, por si a alguno le vale, ¿sabes? Si alguno aún no está cuarentenizado, si se pega un ojo al Twitter de esta última semana, en mi Twitter lo tenéis. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace. Y ya te digo, esto es surrealista, no lo siguiente, pero es tan milimétrico y tan casual, quirúrgico, que, no, blanco y en botella, ¿sabes? ¿Por qué no empezar un 11M de todas estas mierdas? Claro que sí. Bueno, gente, nos vamos viendo. Hasta el próximo vídeo, chavales. Bueno, también se me ha olvidado así comentar por encima que más de un abuelete cuando acabe esto, todos los que hayan sobrevivido y vayan al banco a sacar pasta, cuando se den cuenta que no hay cajero ni hay banco, ¿sabes? O igual hay banco, pero no hay cajero, ¿sabes? Que lo van a tener que hacer todo por internet, eso va a ser, vamos, otras risas de que te cagas. Y eso va a afectar al tema de todo comprar por online, el internet de las cosas, 5G, la nevera te encarga cuando se te acaba la comida del supermercado y te lo traen, etcétera. Todo conectado, en fin, la típica red global del nuevo orden. Nada que no hayan hecho película ya o te hayan avisado hasta la saciedad, vamos. Por lo demás, olvídate del dinero, de los papelitos del Monopoly, hasta luego papelitos del Monopoly. Y pues así por encima ya ves cómo está la peña, ¿sabes? Y cómo va a estar en los países que aún no están cuarentenizados. O sea, hay dos modalidades de pasar el tema. O más larga la cuarentenización y que no se sature el sistema sanitario, o menos larga la cuarentenización, pero va a palmar gente a casco porro más tiempo, ¿sabes? Porque se va a colapsar todo y va a ser un pifostio de la hostia. Y con la gentuza que hay en el gobierno, que no se aclaran ni para atrás, ya no sé si aposta o no aposta, pero hostia, es que hay que ser retrasado para hacerlo tan mal, ¿no? Ni un imbécil lo haría tan mal, o sea, que es que al final ya va a pensar uno que está todo tan premeditado para que pasen las cosas como van a pasar. Que no es porque no vayamos avisándolo a Peñita, que tiene dos dedos de frente. Por lo demás, pues eso. Dinero físico, hasta luego. Y hasta luego más cosas, ¿sabes? A pique el portaaviones, nano. Pero no hay mal que por bien no venga. Seguro que le sacamos algo en claro a esto, o por lo menos la gente va a ver el lobo cerca, ¿sabes? El lobo masónico luciferino. Bueno, chavales, hasta el próximo reporte. Y queda pendiente el vídeo del equipo necesario para ir a reponer papel higiénico al supermercado. Nos vamos viendo y cuídense, gente. Mira cómo funciona el mecanismo, por si no te has dado cuenta. Alguien de las élites de poder que gobiernan el mundo sale un buen día como Bill Gates, anunciando que era muy probable que el mundo padeciera una gran pandemia. ¡Oh, casualidad divina! ¿Será que Bill Gates es adivino o qué? Bill Gates no es adivino. Bill Gates forma parte de las élites de poder que controlan este planeta. Entonces, ¡oh, casualidad divina! ¿Qué está viviendo el mundo ahorita? Una pandemia, incluso saliendo las primeras noticias del coronavirus, ¡oh, casualidad! Netflix publica una pandemia y que empieza en China. Ven como todo está concatenado, mi gente, porque primero te lo anuncian, luego sale el primer caso, que puede ser real o inventado, no importa, lo que hace falta es crear la alarma. Y después que se genera la alarma, los medios hacen el resto. La radio, la televisión, los periódicos. ¿Y qué es hacer el resto? Porque el virus no se disemina por la televisión. No. El virus no se disemina por la radio, ¿verdad que sí? No. Diseminan el miedo.
el miedo, la zozobra, la angustia. Y cuando se publica la noticia de la primer muerte, sea de verdad por el coronavirus o por otra cosa, pero se lo achacan al coronavirus, entonces sí es verdad que se desata el pánico. Y eso es lo que ellos quieren, que se desate el pánico. ¿Para qué? Para subir los precios, para ponerle el precio que les dé la gana luego a las vacunas, para hacer lo que quieran con los mercados. No sé si están al tanto, pero ¿no han visto las noticias de cómo se ha caído la bolsa? ¿A qué se debe todo? Que se transfiere riqueza de unas manos a otras. ¿Motivo? Coronavirus. Esta vez fue por el coronavirus. Espérate, porque en abril viene otra crisis, otro crash. Ya lo están diciendo los expertos. Ya, dejemos de ser tontos para las noticias y con todo lo que nos están metiendo en la cabeza. La principal arma del coronavirus es tu sistema inmunológico. La principal arma para el coronavirus es tu sistema inmunológico y que no tengas miedo.